Bienvenidos a su canal Otro Punto de Vista. En esta ocasión vamos a tratar sobre el tema, ¿nos faltan libros en la Biblia cristiana, en la Biblia evangélica? Nosotros decimos que pues los católicos tienen libros de más y ellos dicen que nosotros pues a nosotros nos faltan libros. El Antiguo Testamento se cerró, o el canon del Antiguo Testamento se cerró aproximadamente entre los años 250 a 150 antes de Cristo. Uno de los requisitos para que un libro fuera considerado como inspirado por Dios o fuera considerado sagrado, tenía que haber sido escrito por un profeta, en el caso del Antiguo Testamento. Pero se conoce como un periodo de silencio a 400 años antes de Cristo. Es decir, que estos libros, como el libro de Tobías, el libro de Judith, Macabeos y todos esos libros, se escribieron aproximadamente en ese periodo de 400 años, donde no había profeta en Israel. Por lo tanto, ninguno de esos libros fue escrito por un profeta. Entonces, esa es una de las razones por la cual no están o no fueron considerados como libros sagrados, como libros inspirados. Jerónimo los puso o los incluyó en su traducción a la Vulgata Latina, pero no con la misma autoridad de la Biblia. De hecho, en el Sínodo de la Odisea, en el 363 aproximadamente, fueron prohibidos esos libros, fue prohibido la lectura de esos libros. Pero aproximadamente en el año 397 después de Cristo, unos años después, se aprobaron, pero no fueron considerados como libros inspirados. Fueron aprobados para estar dentro del canon, dentro de la Biblia que tenemos, pero no a nivel de ser libros sagrados o ser inspirados por Dios. Como decía, para ser considerado tenía que haber sido escrito por un profeta en el caso del Antiguo Testamento. Eso es solamente uno de los requisitos. Otro de los requisitos es que no hubiera contradicción en la enseñanza. Lo que decía el Antiguo Testamento o los que los profetas del Antiguo Testamento enseñaron, pues lo corrobora o tiene la misma línea del Nuevo Testamento. Eso no se pueden contradecir. Hay muchos libros que no están incluidos dentro de la Biblia, pero que sí, los mismos escritores bíblicos citan, pero pues no están incluidos. En el caso del Nuevo Testamento también hay otros libros que salieron mucho tiempo después, muchos años después que los discípulos, que los apóstoles murieron y que personas que estuvieron cerca o vivieron en ese periodo habían muerto, habían fallecido. Entonces, por esa razón, lógicamente, no podrían estar en el canon de la Biblia que hoy tenemos. Decía de que otro de los requisitos era la enseñanza. No podía haber contradicción en la doctrina. Lo que decía el Antiguo Testamento, los escritores del Antiguo Testamento, pues era lo mismo que se enseñaba en el Nuevo Testamento. Y ese es uno de los problemas, digamos, por lo cual también, eso es solamente una de las razones también, o una razón más por la cual esos libros no están en la Biblia. Por ejemplo, aquí tengo la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Y pues en esta Biblia, pues sí están los libros deuterocanónicos. Y unos textos solamente que estaba tomando de esta Biblia, por ejemplo, hablando de las contradicciones. Dice en Segunda Carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, de que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, si decimos de que es inspirada por Dios, quiere decir que no puede haber errores. Dios no se puede equivocar. No puede haber errores en la Biblia. Pero en segundo libro de Macabeos, capítulo 15, verso 37 al 39, el escritor de Macabeos
dice de que puede haber errores en ese, en esos escritos, en lo que él está escribiendo, puede haber errores. Entonces, no podemos aceptar un libro como inspirado de Dios si el mismo autor dice de que se puede equivocar o puede haber errores. O sea, eso no puede tener una autoridad divina si el autor o el escritor se equivoca. La otra enseñanza que o una de las doctrinas también, por ejemplo, dice en ahí mismo en segundo libro de Macabeos, capítulo 12, verso 45 al 46, dice de que tenemos que orar por los muertos, pero la Biblia nos enseña y Dios prohíbe cualquier relación, cualquier tipo de relación con los muertos o en el mundo del espiritismo. Dios prohíbe todo eso. Pero aquí dice de que tenemos que orar por los muertos. La Biblia nos enseña de que está escrito para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya no se puede hacer nada más por los muertos. Enseña la limosna también como medio de salvación, pero la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pues la salvación es un don de Dios. Entonces, estas son doctrinas que contradicen lo que el mismo Señor Jesús enseñó. Por ejemplo, habla de las ofrendas a los muertos también, ahí en segundo libro de Macabeos, capítulo 4, verso 17. En el capítulo 5, me parece que es, si no estoy mal, en el capítulo 5 de segundo de Macabeos, habla acerca de un ángel que dice, le preguntan quién es, y él dice que es Azarías, pero ya en el capítulo 12 dice de que ya es Rafael, entonces un ángel mintiendo. Eso no puede ser considerado un libro inspirado por Dios. Hablando de Judith, también en el libro de Judith, capítulo 11, verso 11, si gustan leer este capítulo, ahí habla acerca de una escasez de alimento, que el alimento se estaba terminando y pues tenían que matar a todos sus animales. El agua y todo lo que ellos tenían pues estaba terminando y dice y al menos da a entender de que tenían que beberse o podían beberse la sangre de los animales, algo que Dios prohíbe. Dios le da una ley y una lista al pueblo de Israel de animales que no ellos no podían comer, que eran considerados inmundos. El apóstol Pedro tiene una visión en una ocasión donde dice que baja un lienzo del cielo pues con muchos animales y escucha una voz que le dice mata y come. El apóstol dice ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Hablando de los animales, entonces pues ellos cuidaban mucho el obedecer la ley de Dios, ellos cuidaban mucho de obedecer lo que Dios les había mandado. Entonces, esas son algunas de las contradicciones o, que hay con los libros deuterocanónicos o apócrifos. Una de las razones por las cuales no están dentro de la, o no fueron considerados dentro del canon, por esa razón. Primera, porque no fueron escritas por algún profeta. Y hay muchas, lo otro es de que hay muchas contradicciones entre las doctrinas que existen dentro de estos libros, de estos escritores, con lo que los discípulos enseñaron, con lo que Jesús enseñó. Entonces, esos solamente son dos puntos o dos cuestiones por las cuales no están dentro de la Biblia, o al menos dentro de la Biblia evangélica, digamos, no son considerados como sagrados o inspirados por Dios. El escritor de El libro de Apologética dice de que una de las razones o las respuestas que da la Iglesia Católica, porque ellos lo consideran como libro sagrado o inspirado, es porque, como vimos, las doctrinas que la Iglesia Católica enseña, pues están basadas muchas en esos libros. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña a orar por los muertos, a dar limosnas. A hacer ofrendas a los muertos. Entonces todo ese tipo de cosas, el purgatorio y muchas otras doctrinas que tiene la Iglesia Católica, pues están basadas o tienen base, fundamento en esos libros. Y esa
dice este escritor, es una de las razones o es la razón por la cual ellos consideran estos libros como inspirados, y esa es la razón por la cual nosotros no los consideramos o no son considerados, al menos dentro del canon, dentro de la Biblia que nosotros usamos, porque por esas mismas contradicciones. Espero que este video les haya servido, les haya gustado y nos vemos en el próximo.